Bienvenidos mis queridos amigos a un video más. En esta ocasión vamos a seguir con lengua y literatura, buscando conocer quién era Arturo Borja. Entonces, hoy vamos a pretender conocer quién era Arturo Borja. Y dice que él nació en Quito en 1892, cuando viajó a Quito, a París cuando era bastante niño, volvió lleno de nostalgia. Murió el 3 de noviembre de 1912, solamente a sus 20 años. Cuando era casi un adolescente, contrajo matrimonio el 15 de octubre de 1912 con Carmen Sánchez. Se presume que murió con una sobredosis de morfina por una incomprensión de la sociedad. Arturo Borja, destacado poeta ecuatoriano. Es escasa su obra artística, pero suficiente para demostrar la calidad de sus líneas. Ya habíamos dicho que muere tan solo a los 20 años. Arturo Borges es uno de los poetas de la llamada generación decapitada y fue el primero en despuntar como modernista. Es muy escasa su producción literaria. Tiene una producción llamada Corona de 20 composiciones, que forma el libro titulado La flauta de Ónix y 6 poemas más, obras que fueron publicadas póstumamente. Se suicidó el 12 de octubre, como habíamos dicho, en 1912, tan solo a sus 20 años de edad. También conocemos que Arturo Borja, siendo poeta ecuatoriano, obviamente pertenece a la generación decapitada y el primer grupo en despuntar como un hombre modernista. Los libros más famosos que tuvo él fue La flauta de Ónix, decíamos, y las cualidades de la obra. Sus principales composiciones hablan sobre la melancolía, va cubriendo como un manto siniestro y constituye una segunda temática de sus composiciones. A esta composición de su alma sigue una profunda desesperación que se verá transfigurada en el deseo de muerte y en su obsesión con esta. Las figuras literarias le viene a la mano como quien llama a las aves caseras para alimentarlas. Con aquellas manifiesta dolosamente su estado de ánimo, sus pensamientos desesperados, sus angustias y algunos claros agradables de su vida. Se distingue por la pulcritud de la forma y variedad exótica de los versos. Se presume, como decíamos, que murió de sobredosis, lleno de nostalgia. También conocemos a Arturo Borja como un joven corazón que en pocos años pasó de las alegrías, ilusiones juveniles a la desesperante melancolía que produjo a sus morfina y se suicidó el 13 de noviembre de 1912. Las obras más rituales son El árbol del bien y del mal, La flauta de Ónix, Por el camino de las quimeras, en el blanco cementerio. Arturo Borja viajó a París para curarse de una lesión sufrida en su ojo. Estableció contacto con los simbolistas Mallarmé, Baudelaire y otros, aunque su poeta preferido era Verlaine. A su regreso a Quito formó un grupo con Humberto Fierro, Ernesto Novoa Camaño, Francisco Guarderas, y vivió una etapa de bohemia. Luego de su luna de miel con su esposa Carmen Sánchez, con quien se había casado el 15 de octubre de 1912, murió, como decíamos anteriormente, por una sobredosis de morfina. En el viaje que hizo a París para curarse de una lesión, allí aprovechó para establecer vínculos con poetas simbolistas. Luego formó un grupo con Humberto Fierro, como habíamos dicho, y en 1910 tradujo los chats de Maldoror del Conde de la Tremont, que publicó en la revista Letras. Su vida breve y precoz, lo había pasado en poco tiempo en Francia. Arturo Borja es recordado en Ecuador como el primer poeta que agitó en los albores del siglo XX la bandera del nuevo modo de hacer poesía. Estas son la vida corta de este gran personaje. Esperamos que les haya gustado y en un momento nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.